Todo estaba preparado para la primera procesión del día. Desde primera hora, los benimerines preparaban al público para reproducir, como cada año, una colorida lluvia de claveles al paso de San Jordiet. El capitán Moro, Antonio Jorge Guillem, encabezó con sus hijas el desfile de los cargos. Un representante de cada fila mora acompañó al séquito con sus respectivos guiones. A continuación desfiló Miguel Llorens, el alférez de la fila Marrakech, al que acompañaba su esposa Esperanza. Seguidamente se unieron a la celebración los representantes cristianos. En primer lugar, José Vicente Olcina con sus hijas, que fueron abordadas por los beniverines para hacerles entrega de ramos de flores. El encargado de cerrar la representación de cargos en la procesión fue el alférez, Juan José Ferri, seguido de cerca por su esposa y por su hija. Pero el protagonista del desfile fue Sergi Sempere, San Jordiet 2009, miembro de la fila Cordón desde que nació y perteneciente a una familia de gran tradición festera. Cerraba el desfile el relicario portado por los escuadreros de la fila del Mitch, vestidos para esta ocasión con la heráldica de la ciudad. La procesión terminó en las puertas de la iglesia de Santa María. En su interior, Ninela Caruso, alcaldesa de Mister Bianco, Sicilia, asistió a la ceremonia oficiada por Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia. Durante la misa, Sergi tomó la primera comunión acompañado de sus padres, Marcos y Clara. La orquesta sinfónica, la coral polifónica y el grupo Cantors d'Alcoy interpretaron la Misa a Sant Jordi, de Amando Blanquer.